La Junta Electoral recibió varias impugnaciones, algunas las le dio curso, a otras no, oficializó las listas y algunas listas no fueron oficializadas. La Junta Electoral es autónoma, no tiene participación ni el rector ni el Consejo Superior, decidió no oficializar porque se adecuó a las normas internas que tenemos, por eso no las oficializó. Este sector creyó que tenía vulnerados sus derechos y presentó un amparo en el juzgado federal del doctor Calvete. El doctor Calvete toma la determinación de suspender interinamente y en forma precautoria debería ser las elecciones que se realizaban mañana y pasado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bueno, esto nosotros no tenemos participación, somos muy respetuosos de las normas internas y también de la justicia federal. Tenemos nuestra postura, nuestra forma de ver las cosas, creemos que el juzgado federal está muy cerca de no respetar la autonomía universitaria, pero bueno, somos, como digo, somos respetuosos, comunican a... El comunicado que hace el juzgado a la universidad se lo hace a un docente que es uno de los amparistas. No teníamos la notificación fehaciente, nos enteramos que había un amparo. El sábado a la mañana pedimos copia de la demanda, porque el juez dice que hace la suspensión por el tema de que, por la premura que se venían las elecciones, entonces nosotros pedimos la demanda habilitando días y horario, el juez denegó, nos dijo que no era urgente, que el lunes podíamos presentar la contestación, nos iba a entregar la demanda, bueno, y estamos contestando hoy la demanda con lo que nuestro departamento jurídico cree que es lo que hay que hacer. ¿Cuál es esta respuesta? La respuesta nuestra la están preparando. Nosotros pedimos que nos habiliten, la podríamos haber contestado ayer domingo, estuvimos todo el fin de semana trabajando para presentarla hoy a primera hora y que el juez, si podía o si creía, levantara la suspensión. Bueno, dijo que no era urgente, la contestación la estamos preparando y se va a presentar hoy a última hora o mañana a primera hora.